Satellite Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Me encanta que apenas comenzamos el programa, las campanitas de Navidad empiezan a sonar. Nos recuerdan que la Navidad se acerca cada día más y la celebración um, del nacimiento del, del niño Jesús para muchos de nosotros es, es muy importante. Eh, y también una gran excusa. Para reunirnos con la familia y celebrar la vida, celebrar ese año que termina, ¿verdad? Yo tengo una pregunta para Guti. Sí, sí. de primerazo. ¿Cuál es tu Jesús favorito, Guti? ¿El Jesús en pañales? ¿El Jesús carpintero ayudando a su papá? Bueno, su padrastro. ¿El Jesús ya resucitado? ¿El Jesús dando un discurso? ¿Cuál cuál a mí me gusta el Jesús en pañales. O sea, sí, es que las facetas de Jesús todas el, fueron... El bebé que no llora. Todas, todas están marcadas, pero oh. para mí el Tienes Jesús después de resucitado. Okay. Bueno. De pronto puede sonar controversial, pero a mí me gustó ver el Jesús cuando llegó a la iglesia y, ah, no. y vio al, al poco de gente vendiendo cosas que no tenía que Pegando vender. Pegando a los y dijo, vendedores, ambulantes? Es? vendedores ambulantes. Vendedores sí. ambulantes en la iglesia. Bueno, no Esto son tan que es. Y sacó sí. y regañó Ajá. un poco. Yo Ese quisiera Jesús saber, el Jesús que se perdió por unos años, que uno no sabe qué, dónde carajo estaba. No, él estaba trabajando con su familia. No, papá. pero ellos, eh, la Biblia no lo dice. Es uno, uno de los grandes misterios sí. de la Biblia. ¿Qué, pero, je, ¿qué estaba haciendo ¿Cuántos Jesús? años? Desde los 12 hasta los 30. Hasta los 30. Se la Yo quiero saber, a su familia. quizás Jesús tuvo una época medio bohemia. no sabemos. Yo quisiera saber. Mateo, bueno. no quiere locura. Pues. 18 años. Vamos, vamos a seguir. Con nuestro programa porque después se pone muy pernicioso y hoy apenas es miércoles. Así que por favor. Y hoy juega el junior de Barranquilla contra Millonarios en el Campín. Ahorita sabremos si algunas personas han podido conseguir boletas pese a, de, a pesar de que desde el jueves de la semana pasada pues no había. Supuestamente soltaron un grupo de boletas pero yo primero que eso se fumó como como el lunes. Se esfumó, o se fumó. No sé. Se fumaron. Las de las grupo de o sea, Pero los revendedores hicieron su agosto. Grupo, de, boleta, grupo de boletas se fumó grave la cosa. <laughs> bueno, ahora vamos a, a recordarles a los oyentes que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 10 AM, a través del TDT de Sistema Cardenal y a través de nuestro canal de YouTube Programa Satélite. ¿Por dónde más? También nos pueden seguir en TikTok, eh, nuestro TikTok, que se ha Vuelto bastante movido. movido. Es programa satélite. Ayer pusieron algo de lo que yo dije de la Fórmula 1. <laughs> Ay, Dios mío. Oye, y además cometí un error, gracias sí. al oyente que, no en el TikTok, pero en el programa, yo dije Río. Y la Fórmula 1 es en Sao Pablo. Sí, en Sao Pablo. Entonces me equivoqué. Y pido disculpas por eso. Yo Pablo. sé que eso es un. toqué. Unas venas bastante delicadas a un grupo de gente que le gusta la Fórmula 1 y quiero aclarar que no es que yo no quiera cosas buenas para la ciudad, todo lo contrario. Yo lo que quiero es que se hagan las cosas buenas y que se proyecte una ciudad próspera como la quieren proyectar, una ciudad que de verdad funcione eh, con un servicio público apto, eh, porque bueno, aquí van a venir muchos turistas y se van a dar cuenta de cómo es la mecánica de esta ciudad. Sí. Y yo creo que sería bonito mostrar una buena cara, no solo del, del, del proyecto de la Fórmula 1 en sí, pero de la ciudad en general. Sí. Eso también demuestra organización, disciplina y una serie de cosas. Pero bueno, ese tema lo quiero de verdad dejar ahí. Vamos a ver qué pasa. Eh, todo lo que signifique resaltar nuestra ciudad de una manera positiva para satélites siempre va a ser importante. Y estaremos allí vigilantes. No, Guti y yo nos estamos posicionando para, para acreditar. <laughs> ya me imagino, para acreditar. esperando nada. Yo, estoy viendo sí, yo quiero aclarar, no soy experta en Fórmula 1, por Dios. No lo soy. Ayrton Senna era mi corredor favorito. La historia de él es maravillosa. Eh, el impacto de él, eh, su muerte, en fin. Cosas muy interesantes pasaron después de, desafortunadamente que él murió. Sí. Eh, cambiaron en la forma del laburo sobre todo la seguridad en las en las, y siguen, en cambiando las cosas, siguen cambiando cosas Karen siguen claro siguen, siguen sí. agregando siempre lo de Schumacher el, También. el papá de del Schumacher que está actual que está actualmente corriendo sí. que su, sufrió un, eh, un, una lesión a la cabeza que lo impactó ya para toda la vida pero tú estás hablando pero él estaba esquiando él no estaba compitiendo Ah, pasó. era un accidente. El, de sí. Él estaba no tuvo nada. Ah, él estaba yo esquiando. me confundí Esto con otra algo. persona. Ya se había retirado. Yo me confundí con otra persona. Yo me confundí sí. con otra persona. Conozco había historias. Conozco historias de la Fórmula 1, pero como tal me voy a tener que empapar definitivamente mucho más. Sí. Eh, no, a raíz de que dame un posiblemente año, venga. Dame un año. Y el próximo año voy a poder hablar de la Fórmula 1 como... como claro que sí, si además pero, tenemos un especialista, Iván Garrido, que sí, nos puede poner a tanto. Ventaja. Iván Garrido y Aiza Garrido, que son unos Hay que hablar con la... los, los dos Garridos. los dos Garridos. Para pero que sí. nos expliquen más. Bueno, un saludo vez. para ellos en la ciudad de Miami. Eh, vamos a saludar a la gente, ni siquiera ha llegado ahí, Mateo. A la gente de producción, Benjibula, Tox Camargo, Alan Lara, Sarita Gueidos no está acá, le mandamos un saludo especial, nos pero hace mucha falta. Karina, eh, me, me, perdón, me estaba riendo porque <laughs> Karina antes de empezar el programa dijo. ¿Qué dije yo? Y aquí va a llegar Rocha con la camisa del Junior. Joder. Tal cual, ahí está. Rocha, ahí está. estar en un medio <laughs> y ponerse la camisa de, de Junior. ¿Tienes los cojones buen puesto? Bien puesto, no, no, bien, bien puesto. No, puesto. que porque. sí es particular el tema de la camisa de Junior, es que tiene un azul como a Millonarios, no sé. No, 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 no empiece no, Guti no, Eso es morado, Guti. Eso no, nada es morado. Eso morado. Ah, bueno, en la cámara se ve morado. Pero sí, es azul. Es, es azul, verdad. Es azul. Pero tú, tú sabes que yo casi llegué en una camisa de Fiorentina que era azul. Eh, porque hay esa historia de René Guita, cuando uh -huh. estaba creo que en Nacional, bueno, era arquero de Nacional, que se ponía los calzucídos de azul cuando jugaba contra Millonarios por sugerencia de una bruja y no es por nada pero cuando una bruja dice algo yo creo que hay que creerle algo bueno hay que preguntarle a la de comesaña porque es que todo, es la bruja de todo Mateo todos los planetas salieron los, los los penales salieron será que comesaña tú crees que comesaña tiene un asesor sobrenatural hombre no lo sé Uy. lo único que aunque él no lo quiera aceptar es que él es supersticioso él, él dice tiene, que no. Él, él nos dijo que no. Él nos en dijo que no. Tiene ay, caba, nada, él tiene cábalas. Porque es que eso de ponerte la camisa siempre del mismo color, la que ganó, en fin, eso son supersticiones. Bueno, vamos a saludar a la gente del panel. Mateo Gaydos ¿y esa risa de quién es? Y ya el una día de la risa bruja, de bruja se fue. Risa, sí, hoy es, día hoy, hoy Ojo, es el día de los muertos. Hoy es el día de los muertos. Parece un pájaro Mateo Gaydos, Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha y quien les habla, Karina González. Sean todos bienvenidos, vamos a dar inicio a nuestro programa. <laughs> Después de 11 minutos. <laughs> comenzando, pero ya hemos dicho muchas cosas. Con la frase acostumbrada que dice así: Celebra tu existencia y convierte tu historia en una fiesta, en un hermoso homenaje a la vida. Que cuando te vayan a visitar a tu tumba, recuerden todas las cosas buenas que tú incidiste eh, aunque no lo vas a saber, pero qué bonito saber que sí, en efecto podemos ver desde el más allá, escuchar a los que nos amaron decir cosas buenas. Y de pronto, sí, porque no las cosas en las que nos equivocamos. Pero dejar una huella en esta vida definitivamente es importante. Es importante sí. para las generaciones que vienen, para tu familia, ese legado. Trata de, de, de dejar algo. Algo que, que, que sientas tuyo y que cuando te recuerden, te recuerden con, con mucha alegría. Que hagan un verdadero homenaje el día de hoy en el Día de los Muertos, aquellos que se fueron y que ya no están con nosotros. De, de repente nos ven. No lo sabemos. Eso nunca lo vamos a saber. Nadie ha regresado del más allá para decirnos cómo es la cosa. Así es, Karina. Y, y bueno, algo eh, bueno hay que por allá. o no han querido regresar, que esa es otra. Algo ¿Cómo? bueno hay por allá porque si no ha regresado ninguno compañero no eh, bueno, hay secuestrado que nunca regresa entonces. no Mateo, pero ya eso ya es <laughs> eso otra es cosa Mateo, Mateo. Regresar no significa, okay. Mateo, por favor ¿qué es eso? <laughs> bueno eh, perdóname por ese chiste eh, <laughs> quiero compartirles Karina <laughs> hablando de este tema y como es Remember Time oye, el Remember Time, yo les sí, había Remember dicho Time el de, de hoy y, es. Hoy es, y tengo una historia después que conecta con ¿tú eso, puedes decir Remember de qué Time. trata Mateo? Eh, no, yo prefiero no decir nada. <laughs> que, es, es, es mejor que escuchen el Remember Time sin saber nada. Claro que nada. no lo van a escuchar todo, así que a, sí, después de cinco y media pueden escuchar pero tengo, todo, pero hay que escucharlo todo. Y después les voy a compartir una historia que curiosamente está relacionada con el Remember Time, por pura casualidad. Pero, pero, pero la historia. Yo, yo estaba recordando algo sí. que siempre decía a ben González. Uh -huh. No sé si Guti o los de producción o Rocha alguna vez escuchó esto, pero él decía. Que no te armen, que no te construyen una estatua. Porque la gente se la va a orinar. <laughs> que no, que no construyen una estatua porque cualquier borracho se. Bueno, Se orina encima de, ese, de esa estatua. Entonces, yo espero que los muertos no puedan ver lo que están haciendo con sus tumbas y en las estatuas. Este. Imagínate estar en los cielos imagínate ser no sé quién. quién 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 tiene una estatua así bueno eh, cómo año? Julio Julio tiene bueno él todavía está vivo, bueno, está vivo. El el, el char. Estercita ¿Para? Forero yo de arroyo Estercita de arroyo. Forero eh, imagínate a Estercita Forero estando en el cielo sintiendo la alegría de, del paraíso y tiene que desde el paraíso ver a los borrachos orinar en, encima de su estatua entonces yo yo espero que los muertos no pueden ver no pueden ver pasando. Eso. Oye, pero tú me contaste una historia Mateo mm de una persona. Ah, sí, bueno. Razonado, está hablando pero, sí. De, de, de los muertos, sí. ¿qué fue lo que pasó? Eh, esto también conecta con el punto que estoy diciendo, Karina. que es mejor no ver qué están haciendo con, con tu tumba y con tu estatua después de estar muerto. Mejor yo creo que estar ya en, ¿En otro viaje, en otro viaje, dormido. Porque por ejemplo había una noticia, esto ah. salió unos meses atrás, esto pasó creo que en los Estados Unidos, donde los hijos de una señora que había fallecido unos años atrás encontraron un hombre orinando encima de la tumba de su mamá. Ya, ya. Y los, los hijos se quedaron como ¿qué? ¿Qué? O sea, ellos pusieron ya, ya. una cámara. Para descubrir porque quién era el que, que hacía la gracia. A, empezaron a notar claro, que, que, que había como ciertas cosas que la gente alguien estaba dejando como basura y tal. Ahí. Entonces pusieron una cámara y pillaron a un hombre con otra mujer ahí orinando encima de la tumba de la mamá de ellos. Entonces ellos empezaron a investigar y resulta que eso era el ex esposo antes de ellos nacer de la mamá de ellos que había muerto. Entonces yo me pregunto porque ellos se divorciaron 40 años o 30 años antes de su muerte. Una vaina así 30 años de su muerte ya se habían divorciado. ¿Cuál habrá sido? ¿Qué le habrá hecho esa mujer? La gente porque la gente em empezó a decir oh, cómo se cómo puede ser que un hombre Llega a orinarse en, sobre la tumba de su ex esposa. O sea, y encima de eso, la esposa nueva lo estaba acompañando. Wow. Y yo ¿Y pregunto. ¿Qué fue lo que pasó? No sé, pero yo pregunto, Karina, ¿qué habrá hecho esa mujer? O sea, imagínate 30 años después, tú tomar tiempo, de tu tiempo libre, para ir a una tumba para orinártela. Sí, <laughs> o yo. sea, ¿qué habrá hecho esa mujer? Mm. No lo sé, pero pero, pero. No para que, que él todavía estuviera pensando Pero eso, también en es eso, posible que el hombre tenía su problema. Pero si la nueva esposa lo estaba acompañando. Por eso los dos están locos. Porque ¿quién puede hacer yo algo así no sé, en su no sano sé. juicio? No yo, yo, yo prefiero pensar que la verdad está en la mitad, como tú siempre dices, que el hombre seguramente está loco. Sí. No, pero es que ¿qué de habrá de hecho esa mujer para que 30 años después el hombre todavía esté loco? A lo, lo mejor resentido. todavía lo volvía loco. No quizá ella <laughs> por eso está loco en todo caso no sé. hoy hay que celebrar la llegada de la selección de sub 17 <laughs> femenina de a, a Colombia eh, la recibieron con bombos y platillos estuvieron en la casa de Nariño el presidente Petro dijo wow hicieron lo que no hicieron los masculinos eh, a, a algunas personas le pareció nada que ver el comentario pero bueno el que no le gusta que se sobe, de verdad. En este momento es una realidad. Suena duro, viniendo de un presidente, pero bueno, es para darle también la importancia a estas chicas que finalmente recibieron un premio, si no estoy mal, 18 millones cada una, Benjamín Gutiérrez. 25 millones. Ah, ¿Estás seguro sí, de eso? Lo último Porque solo... la de microfútbol recibieron 25 millones. No, 35 las de microfútbol recibieron más ah por, ok por el por el claro porque ellas por ganaron el porque el tema es que ellas son mayores y son eh, sub 17 sub 17 bueno 20, 25 millones 25 millones y si, y si no estoy mal el, el técnico recibió 12.5 y eso, ah, okay. eso ha sido criticado porque hablan claro. de discriminación y entonces porque al técnico no le dieron la misma cantidad que las mujeres eso es, sí, ha sido bastante sí, es un poco extraño so, sobre eso, todo ¿no? porque el técnico eh, eh, se ha se ha en el tema del proceso no no y yo creo que él merecía definitivamente esos 25 millones, al igual que ellas. En todo caso, se hizo una gran fiesta en el, en el, Harina, en el Movistar Harina, en, en Bogotá. Además, que las chicas antes de regresar se dieron su paseíto por la ciudad de París, estuvieron en la Torre Eiffel. Y bueno, Óyeme, este, qué descanso, ¿no? Llegar de la manera como sí, sí. llegaron y, y. digamos, un subcampeonato, pero pero es mundial ¿Sabes y que estaba, hicieron historia estaba ¿no? escuchando a un experto en VAR y no bar, de, no bar con B grande sino con V que ese gol no debió ser validado ¿cuál gol? el de, el, el España, de España porque hay una España. falta con Ana María la que hace, hace el autogol sí. que parece imperceptible pero si tú pones la cámara bien te das cuenta que la jugadora le quita el, el equilibrio a la jugadora colombiana y ese gol no debió ser validado bueno pero como sabes. Es nuevo, Guti. Pero no hay nuevo. en contra de Colombia en un escenario internacional. Lo que me, pero es pero no el, es el bar, ahí había bar. Sí. No sé sí. si el bar estaba. No hace la palabra. Borracho. Mira, es que el argumento no es contra el bar. Yo, para mí, la gente que se pone a criticar el bar como herramienta, que para mí pierden el tiempo. Es quién está detrás del bar. O sea, el y, cuál, y cuáles son las reglas que se aplican sí. con el bar. Porque eh, el bar es un instrumento para. Aplicar las reglas al fútbol y mejor aplicarlas. Pero se nota que las reglas del fútbol todavía tienen que mejorar y, y aún más con, con ya la claridad que te da el, el bar. Hay vacíos en las reglas de fútbol porque, por ejemplo, hay una mano, si la bola pega en el cuerpo al jugador y le va la mano. Sí. No es penalti. Pero contra Junior, le pegan el pecho el jugador, le en la mano y es penalti. Es Entonces, como eh, exacto. El bar es como cualquier instrumento, cualquier, eh, cualquier herramienta. Teléfono. Sí. Guti, si tú le das un iPhone 8 una, o el nuevo iPhone, el iPhone 13, 14, el, el iPhone más avanzado de este mundo a un mico. Yo no sé qué… No parece ser mico. Oiga, Guti, pregunta para usted. Señor… La persona encargada del de bar o experta en bar se llama Bartólogo. No, el ABAR. <laughs> Asistente de bar. Oye, Karina. Y yo, Bartólogo de Bartolo, es, es de Bartolo, a, Bartolomeo. Hablando de Bartólogo, Karina, hay un oyente que, que sí. siempre aprecio bastante. Que es un payo honorista. Yo sé que de el trabajo de leer los oyentes es de rocha, pero quiero leer aquí el, el eh, comentario de este oyente que que hace papel de un pa junioristas, o sí, quizás sí lo es no sé no sé si es una cuenta satírica o si, si, si realmente él es tan auténtico pero aquí dice un par juniorista Ru rocha mi bro tremenda camisa gringo tírate un análisis bien de los lilin <laughs> saludos a la dama del programa muchas gracias es decir gracias, hombre. me negriaron Sí, es decir, jódete. Eh, no te el, saludaron. El, el, el padre no, no saludó a Guti ¿Y a ti te, te saludaron, Mateo? Sí, claro, el, el gringo. Dijo, ah, el gringo. Gringo, tírate un análisis bien de los lin lin <laughs> bueno, saludo al payo sí, y al padre vamos a celebrar esta noche. Sí, hay que hay que hablar de, de la final. Pero la sabes de que de estaba de viendo también Me avisan si tenemos la persona. creo que con el tema de Ya está listo. Karina. Eh, le estamos Tenemos aplicando un una invitado. especie de golpe chino a los oyentes porque todavía, Ay, me... Karina todavía no hemos hablado de, de la final de Junior no digas eso enfrente de este personaje ah, ya está a... conectado con nosotros ah, okay. Juancho Uchayo está con nosotros desde eh, el parque de raquetas ¿cómo estás Juancho? bienvenido a programa satélite hola Karina buenas tardes para todos oh, muy contentos con este acontecimiento que está sí. eh, realizando nuestra bella ciudad. Así es, para los Como que no saben, para los algo... que no saben, Juan Juan Aguchaybe es el presidente de la Liga de Tenis del Atlántico y, or, y ha organizado junto con un grupo de personas muy interesantes. El op, eh, Barranquilla Open de tenis, ¿verdad? Pero cuéntanos un poco cómo ha estado esta semana, eh, si la gente ha asistido, Juancho, y también la importancia de tener este, este Open acá en nuestra ciudad. A ver, Karina, este es un evento organizado por Brand Sport, ITF y WTA, son uh -huh. las dos grandes federaciones de tenis del mundo. Eh, aquí están reunidas las 220 del mundo. Eh, de, estamos hablando más o menos de seis mil jugadoras. Tremendo. Imagínate, eh, entre las primeras 100 hay 19 aquí en Barranquilla. Ayer, no, la asistencia fue eh, apoteósica. Ayer, sí. ayer estaba Guti. ¿Sí? Sí, 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 te sí, sí. puedo sí, decir es cómo enviado. estaba Uti el no estadio, se pierde, cómo eh. estaban las gradas, cómo estaba la cancha 8, 9? Sí. Sí. Eh, Barranquilla ha <laughs> respondido. Y sobre todo que ayer jugó más y ganó. Imagínate, muy buen partido. Fuera de serie y hoy juega, hoy juega con Katerina Bondarenko, ¿verdad? Quiero decirte que bon Katerina Bondarenko fue primera del mundo en dobles en el, el año 2018. Wow. Está de, eh, en, el, en el 2019 fue ranking 29 del mundo en sencillo en single. Y tenemos aquí también a ella es de Ucrania, a Pimea ¿no? ¿Cómo? Ella es de Ucrania. Con esa que va... Sí, de Ucrania. Aquí tenemos a... a sí, la Bondarenko es de, de Ucrania. Es de Ucrania. Uh -huh. Y con esa es la que se va a enfrentar hoy nuestra mafia, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, que precisamente queríamos que la gente estuviera pendiente. ¿Qué tienen que hacer para conseguir la entrada a este partido? Absolutamente nada. Ir. Ir. No tienen Allá que bajar ninguna aplicación ni, ni nada. nada. Nada, nada. Absolutamente nada. La gente va y... En ese cómodo estadio que tenemos. Sí. Eso estaba lleno ayer de hasta las 10 de la noche porque después jugó otra vez más en dobles y ganó. Imagínate que aquí también está Timea Babos, la, Ucra la de Hungría, la Hungría, húngara, sí. que fue campeona de la Australia Open en el 2020 y campeona del Roland Garros. En el 2020. Eso es increíble. increíble, no, increíble. Es, una, es increíble. Un, tenis, un tenis de, 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 de alta primera, calidad, de primera, primera calidad, de primera. y es, es gratis. Y, y lo más lindo uh -huh. es que los padres eh, que tienen hijos que les encanta el tenis, ir a presenciar aquí en tu ciudad un evento como esos con, con esa calidad. de jugadoras. de talla. No, no, no. Es, sí. es un lujo, de verdad sí. que sí. Pero, pero una Ayer pregunta está... para Juan. Para ¿Cómo, Mateo? Una pregunta para ti. Eh, ganar para la gente que quizás no. No conoce mucho del, del sistema de torneos de, del tenis profesional. O sea, ¿qué, ¿qué significa, por ejemplo, ganar este torneo del Barranquilla Open? ¿Cómo, cómo okay. impacta su carrera? Ok, Excelen, excelente pregunta. Eh, esto da 95 puntos al ganador, a la ganadora. Okay. Imagínate que una niña que esté aquí, por ejemplo, eh. Mm, eh, Mafe, que está de 487, Mafe no podía participar en este torneo porque es número 487 del mundo. Ella es invitada porque nos dieron uno, unos, unos wildcards al cuadro principal. Eh, si Mafe gana de 487, sube automáticamente y se mete entre las primeras 150 del mundo. Wow. Por eso es que este, este torneo es muy apetecido. Gente viene de Ucrania, de, de Dinamarca. Por ejemplo, la, la niña que le ganó ayer a, a, a la Mella Pérez, a María Paulina, en un reñido partido. Primero, la danesa eh, le ganó 6-1, y en el segundo, la Mella le ganó 6-4, y en el tercero se definió en 7-5. No. Ella fue campeona del Mundial Juvenil eh, del año pasado. Pero esa es la importancia también cuando hacemos el Mundial Juvenil en enero, porque automáticamente cogen puntos para WTA. Ya esta niña, la danesa. Fue. Eh, ¿Ya es profesional? ¿Ya es profesional? No, entonces es una gran oportunidad para, para el talento doméstico, ¿no? En subir en ranking. Sí, es, señor. Oye, y en su Hola. propia tierra. Sí. En su propia ¿Cuánto tierra? toma organizar un evento de estos? Karina, aquí estamos hablando, desde que. Cuando hablamos con los directivos de la, de la WTA y de la ITF que vinieron a nuestra ciudad a ver la locación, o sea, el estadio, las canchas, los hoteles. Y dijeron, no, ustedes son los precisos porque primero en cancha dura y ese es el mejor escenario que hay en Colombia. Sí. Y número dos, eh, están a nivel de mar. Número tres, tienen los hoteles cinco estrellas Alrededor. a menos de 50 metros. Así es. Tienen cinco. En tienen un etario. hospital, sí. como es la clínica eh, Porto Azul, Puerto a 250 Azul, sí. metros. Tienen la Iberoamericana. que Ustedes lo tienen todo. Aquí es para Restaurantes. hacer... Restaurantes. Tienen de todo. De todo. La verdad que Barranquilla tiene algo... Y aquí todo lo hacemos bien, harina sí, no. Sí, sí, es eh, nosotros los barraqueros debemos sentirnos orgullosos de esto, de todo lo que construyó Alex en el 2018, de lo que ha hecho nuestro alcalde Jaime Pumarejo, que sin su apoyo esto no hubiera sido posible. Eh, Guancho, muy una... contentos, algo histórico para la ciudad, tener un WTA. El año entrante vamos a hacer un, un WTA de 100.000 de mujeres y, y un ITF de 125 mil de hombres. Y en el 2024 ya firmamos un ATP de 250.000. Eh, Juancho, no, es creo que locura. te vas a poder retirar de la Liga del sí, Atlántico. A Juancho, a mí me dice. Él se viene retirando cada, cada año, pero, pero hombre, sí, con todos estos espectáculos que vienen. Me dicen que él se quiere retirar, pero la gente no lo deja. No, no lo dejen a Juancho. Está como. Está, imagínate, estás en mejor posición que el mismo Comezaña. Porque wow. cuando el Comezaña dice que se quiere ir, a, a él lo dejan ir, Juancho. Pero a Juancho pero a no. Ahí no, ahí no. Benjamín Gutiérrez Oye, y Juan Carlos Rocha, bueno, pregunta ahí, ahí... para Juan Abuchay Pues sí, ayer estuvimos un ah, estuvo el ambiente muy chévere, sobre todo ver a Maferazo jugar de una forma tan, tan buena. Eh, pero también hablábamos del tema de las instalaciones. Las instalaciones, la verdad, y la, y la logística ha sido muy buena para esto. ¿Cuántas personas hay, hay en el tema de logística, Juancho? Más de 50. Eh, yo le quiero decir a, a Karina, a Mateo, a, a Juan Carlos, a que no han ido eh, a Cyril que ustedes se sienten Así es, ustedes se sienten ustedes se sienten en, en Australia o en el US Open de Nueva York o en el, el Roland Garros de, sí, de París esto es, París, es algo sí. este es montaje este es un montaje hecho por por la WTA por la ITF por Van Sport esto es algo que se han traído todo ese montaje hacia acá no, hoy está eh, en el partido de Mafe, Juancho a las 5 de la tarde definitivamente no, esto, esto, es algo, esto es algo, la verdad, y gratis. Y gratis, gratis, porque eso bueno, fue comisión la comisión que puso el alcalde. <laughs> colaboramos, pero que sea gratis. ¿Dónde o sea, me... así es. ¿Dónde? Claro que sí, claro que sí. Para eso están los, los patrocinios que cubren todos esos sí. gastos. Karina, es que, es que llegar al Parque Raquetas y ver cómo están vestidas las canchas, es bonito. con sus logotipos, como con, con la organización, con las ambulancias, con el PMU, con todo, tú, es que es. Es lo, lo, lo que la gente ve en las ciudades que mencioné anterior está aquí en Barranquilla. Fíjate. Estos son los, ellos han organizado todo esto. No, y definitivamente, Juancho, eh, yo creo que de todos modos ustedes como Liga han hecho un buen trabajo en abrir estos eh, lugares públicos, ¿no? Eh, crear estos, estos sitios gratis. Bueno, hay una pequeña membresía, pero el costo es mínimo. El tenis antes era muy elitista y ahora es mucho más popular, que es, que es lo lindo, ¿no? Hay mucha gente jugando sí. tenis. Hay que ver que para conseguir una reserva en una cancha de, de la liga es complicadito. Es complicadito, Karina, porque después, antes de la pandemia era complicado. Y post pandemia la gente se subió más a jugar a tenis. Sí. Y, y tú hubieras visto los niños ayer y las niñas que tenemos en la academia viendo ese espectáculo y y lo que ellos y me pudieran hacer, hacer yo, ellos mentalmente dirán, claro. yo sobre todo las niñas irán yo cuando tenga esa edad 20 20 y pico años voy a hacer así Exacto. Y lo hay, que, hay, que ver la, hay que ver la evolución que ha tenido Maferazo. Se acaba de ganar el W 25.000 de de Ibayé. Fíjate. Bueno. Karina yo sé está, que no tenemos que ir a un corte w comercial. 60.000. Sí. O sea, por, por su sí. posición en el ranking no podía participar en este, ni la media tampoco ni Emiliana Arango fíjate. porque están 400 y pico, 500 y pico y aquí nada más son las 220 del mundo es que pero que fíjate les convino ¿Ah? que se hiciera aquí en Barranquilla para darle la oportunidad a ellas de poder ascender en su posición obviamente, y sí. en, entre más hacienda, y entre más hacienda va ganando más puestos, así es bueno, no sé dónde está Juancho. Sí, yo, yo solo quiero a hacerle una pregunta más a Juancho, ah, yo sé que tenemos que, Sí, quiero saber cómo se siente para la final esta noche. <laughs> eh, Mateo, eso no, no los embolata nadie. <laughs> Dijo lo correcto. De una? Dijo lo correcto. Bueno, ¿y con quién te vas a ver el partido? Yo, me, yo quería meter a Juancho en problemas, la verdad. Eh, ¿Con quién me voy a ver el partido? Uh -huh. Ese es un partido para verse el uno tranquilo, solo, Analizando. Analizando, Juancho, ese es un partido solidario. para sin distracciones. Juancho, Juancho, es un partido para verlo con las la luces apagadas en, en, en los cansucillos, sufriendo con y, una cerveza es, ahí. Y, y como decía si Abel, un par de clink clink, un par de solo con las luces apagadas en, en, en los cansucillos de uno. Así es. Hay, así y hay con, que ver. oye, oye Mateo, solo Mateo, en cansucillo. Mateo y con 20 pares y media para tirárselo al televisor. Para tirarla al televisor. Bueno, Abel González usaba Ey, pepa, allá, ¿eh? pepas de mango. Usaba Abel González. Claro que sí, Juancho. Oye. Muchas gracias. Ok, cómo no. Juancho, y, 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 y sugiero que escuches Ay. el Remember de hoy. <laughs> sí. Bueno, no, no, no sé si te alcanzó a escuchar. Vamos a un corte comercial y a este Remember Time que hemos estado hablando. Que Dios mío. Después hablamos. Se está cocinando por un grupo de vagos. Yo no sé dónde están localizados. El Día Mundial del Pene. ¿Y por qué lo digo? No. ¡Oh! no se había oído. El... yo te dije... Estoy esperando que No Un grupo de vagos. No, pues yo me lo imagino. Eh. Vagos no tienen que ser, señora. Que bueno, ser. pues se la pasan inventando días mundiales oh. de vainas. Que, bueno, a mí me parece, y lo digo con la honestidad del caso. Sí, o con la... Disculpe, señora, pero voy a hacer otra vez. Oh fíjate lo que la gente insiste, dice ese a ver si es plebe no, no, no ya por ahí hay uno que se está retorciendo ¿eh? ah, a ver putz, quién va es oh, quita esa vaina oh, ese manquen. hoy en una conversación de jóvenes que vienen a preguntarme y tal sí. y a consultarme algunas cosas que cuántas veces a la semana fíjate lo que me llegan a preguntar cuántas ah, no. veces a la semana es debe ser la se debe masturbar un joven como yo me voy dando cuenta y sé quién es el hombre que más utiliza ese medio para satisfacerse, yo le veo en la pepa el ojo enseguida y este muchacho está sufriendo de angustia existencial. <laughs> en una de esas tardes yo oí a mi abuelo que dijo, ese muchacho está entrando en un estado de melancolía. Y yo nunca entendí que era esa vaina. Y le preguntaba, ¿para dónde vas? No, no, no yo, yo no <laughs> de ahí. Siempre que le digo a los, los padres, no se escandalicen cuando oigan una... Una, una vaina creativa de los jóvenes, no se escandalicen, al contrario, llámenlos a conversar a ver en qué andan y por qué manejan. Es Yo. decir, métanse en la conversación, no se excluyan ni los excluyan. Yo. Es una sugerencia que le hago respetuosamente a los padres, porque dicen, enseguida cogen y le pegan el pelado, lo encierran. Es, ese pelado lógicamente va, va, va a irse alejando. No me poquito, vayan a preguntar a nada que no sea de fútbol. <laughs> Como que ya nosotros conocemos tu historia, Guti. Ya eso sí ya está, está. Ya está a la venta un satélite fuera de serie. Un libro sobre la vida del periodista Abel González Chávez. Escrito por la doctora Claudia González Oliva. Lo puedes adquirir a través del número de WhatsApp más 1-305-967-3501. También lo puedes adquirir a través de Amazon y Kindle. Y en la Librería Nacional en Barranquilla, en la sede del Prado, carrera 53-75129. Buena Vista y Viva. Y en Cartagena, en la calle 2 de Vadillo, 3627. Adquiérelo ya. Copy X. En CopyX ofrecemos impresiones, diseño gráfico, copias, transcripciones, empastes e encuadernación. Servicio de escáneres y mucho más. Aquí en COPY-X estamos comprometidos en apoyar a nuestros clientes, brindándoles acceso a las mejores tecnologías con soluciones logísticas para la empresa en su manejo corporativo por medio de impresiones y copias de máxima calidad y nitidez. Sus soluciones a sus necesidades publicitarias las elaboramos aquí en COPY-X con la mayor rapidez y la mejor calidad, contando además con entrega a domicilio. Puedes llamar al 358-43. 10 que es el teléfono para que pidas tu domicilio en copy x o puedes acercarte estamos ubicados en la carrera 52, con calle 7289 copy x te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro canal de youtube programa satélite para ver y conocer nuestros programas que no te puedes perder Cuando una persona inclina la cabeza ante Dios, Dios se la corona. Claudia Meraz. Esto es programa satélite que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South America, la capital deportiva de nuestro país. Y al oyente que dice que, que yo no voy al, al estadio, está eso muy es equivocado. Falso, eso es falso. Lo que pasa es que yo no tengo que estar diciendo cuándo voy a ir, pero yo sí voy al estadio. Últimamente estuvimos fuera del país y además. Cuando se armó esos relajos allá, yo dije hasta que yo no vea que la cosa mejora en cual, en cuanto a organización, sí. no voy a ir. Yo sí. Pero la cosa ha ido de mejorando de paulatinamente y con todo eso he ido. A pesar no, de... ah, y, y que imagínate, Karina, lo que yo, yo me pocas veces me ofendo por un comentario, porque lo que bueno, la gente crítica, yo escucho, si es una mentada de madre, no me entra, no lo recibo porque la gente, o sea, uno no puede estar siempre pendiente de las mentadas de madre. Pero este, este comentario me ofendió porque, y pregúntale a Guti, yo voy a partidos de béisbol en el estadio de Arquentería, voy a los partidos de titanes. Yo estoy soy abonado del Junior y acreditado como periodista, pero prefiero ir como abonado porque no me va tan bien cuando voy como periodista. Aquí lo voy a aclarar públicamente. Y la razón, por ejemplo, por la que yo no uso. Camisa, Abel González nunca se ponía la camisa no, del junior es que cuando el Junior jugaba, yo entiendo por qué, pero Ferín. también es algo interno porque después o sea, dice prefiero... que uno es el salado, no exactamente o sea, cada vez que uno a mí no me podrán decir se presenta un medio. Primeramente, realmente alguien debería mantenerse neutral cuando está hablando eh, sobre un tema Gracias. como el Junior, tener o sea tener la camisa del Junior al mismo tiempo que hablar sobre el Junior, ya de una dice a cualquier persona que te esté escuchando, viendo, que realidad, eres parcial. Mateo, la realidad, parcial. Mateo, es que Juan Carlos Rocha viene con su camiseta del Junior porque él casi que trabaja para el Junior. Él casi. Sale. No, creo. Él, él salió de la casa Como hoy con él la camiseta. ¿Sabe de junior. tanto del Junior? Pues. Hombre merece. Yo creo llevar. que él sabe más, más incluso que, ¿Que, el sabio? que algunos. No, el, no, no, él es Juan Cruz Real Nadie periodista, ¿no? Nadie sabe más que él, él sabe. Él es Juan Cruz Real Rocha. periodista, ¿no? Juan Carlos Rocha está muy callado hoy, Juan Carlos, ¿qué pasa? ¿Después van a decir que no te dejamos hablar? No, acabó no, la quincena. No, no. Eh, antes, déjeme decirle que todo aquel hablando de Junior, todo aquel verdadero hincha del Junior y con la final, aún no tiene el álbum oficial del equipo. Sí, el oh, álbum sí. oficial del equipo Tiburón. Eh, son más de 150 láminas. Eh, además, eh, no vas a estar sufriendo de las láminas repetidas o las difíciles. Y es una enciclopedia juniorista que todo verdadero hincha necesita tener. Ha, ha su pedido el 317 696 4208 317 696-4208 o también lo puede hacer su pedido a través del portal web albumdeljunior.com Así que todos a buscar el álbum oficial del Junior porque hoy va a ser historia. Bueno. Así Vamos como... a saludar y después del saludo me voy con un ilegal para saludar a la gente que ha estado allí activa el día de hoy en nuestro chat. Adelante Juan Carlos. Saludos, Saludos. para Ana Camargo, Cristóbal Rivero. Buenas tardes señora Señores, siempre con ustedes del año 1600. Uy, cómo, del barrio La Victoria, para Cristóbal Rivero. Saludos para él. Cruz Elena Luque, desde Sabana Larga, David Velasco en el barrio La Magdalena, Fernando Huelva, el ciberoyente número 7, Fran Rivera, Henry Torregrosa. Cervera dice que el juniorista que se meta en ese estadio en un partido con millonarios es de admirar. Para mí es Rambo con Santa Fe. un Rambo. Sea, con, con Santa Fe se aguanta ir, pero con Millonarios es peligroso. Es peligroso. He Oye, pasado mis sustos, dice Henry Torregrosa. Henry Torregrosa es el oyente que se ganó el, la bufanda Barcelona. Ya casi de Barcelona. Henry, ya casi. Llegué. No, no, ya estamos cuadrando con él. Gracias a Dios tiene un familiar acá que, que puede recoger las cosas, entonces no va a ahorrar ahí el envío. Pero. Ok, sí, chequeé el WhatsApp, Henry. Pero Henry curiosamente me contó esta mañana, Karina, que él no es hincha del Barça. Él, ay, es, él es hincha del Real Madrid, ya, ya, ya. entonces Santo por eso él había puesto, sacrile. él había puesto <laughs> ese marcador que Barça no, iba a perder oh, 3 a 0 qué. porque yo sí me preguntaba cómo es que alguien, cómo es que alguien que quisiera una bufanda del Barça va a poner un marcador tan en favor al, al contrario al equipo Bien, Mateo, contrario. Pero, pero espera, sí. entonces la razón que él entró a la rifa Ajá. siendo fanático de Real Madrid es porque el hijo es hincha de. Ah, de Barça. Ah, ay. Bueno, Fíjate, qué chévere. Qué buena familia hace para el eh. Qué familia. Óyeme, antes de, de Juan Carlos, de que termine, Rubén Cárdenas dice que tengo una cara diferente. Que ayer, cuando hablaba de la Fórmula 1, tenía una cara y ahora tengo otra. <laughs> Nadie me ha hecho cambiar de opinión, Rubén, si eso es lo que piensas. Yo me mantengo firme. Bueno, adelante, Juan Carlos Rocha. También saludos para eh, Eduardo José. Dice aquí que, que a él le parece más peligroso, más peligroso entrar al campín con Santa Fe que con Millonarios. Mm. Ok. Posible. Yo obviamente nunca he vivido esa experiencia de ir al campín como hincha del Junior, eh, pero lo Mateo, que he escuchado, lo que he escuchado que Millonario es mucho es, es el peor. Fuerte. Sí. Que ¿Qué? tú eh, gente que tiene tatuaje eh, que se ha tatuado el tiburón o el Junior, sí, muestra muchos ese se los tiburón. cubren sí. porque. Sí. tiene que ir en ropa neutral. Sí, bastante neutral. Mm. Ni siquiera pues, entonces hay unos que se ponen. La camiseta del Junior y encima el una abrigo. Una cadena del Junior. No, un Uy, abrigo encima Ajá. para que no se vea. O se ponen doble camisa, pero la tienen puesta abajo para no crear problemas, porque la cosa puede tornarse sí. bastante violenta. ¿Cómo que se llama los azules, Rocha? Los azules. ¿Cómo que se llama el, los comandos azules? Se Ajá. llama la, la, la barra de Millonarios. La más brava de Millonarios. Sí, sí. Y podemos decir que la más brava de Colombia, porque, bueno, aunque. Los, American. a, los americanos dirán el Balón Rojo, Nacional dirá los del Sur. Si sí, hay dos estadios donde uno no puede ir como hincha Jr. Junior es el Campín y el Pascual Guerrero. Sí, al, al Atanasio puedes ir, pero también hay un... Hay como más no, no es tan tranquilo, pero sí se puede... Pero es mucho más tranquilo que esos dos sí, estadios. Pero bueno. ir al, al, al estadio este de, al Pascual Guerrero o al Campín es exponer tu rocha tío. Vamos a dejar que tu Rocha vida. termine, ¿no? Saludos para eh, no Javier. Pomares Gutiérrez del barrio Las Flores, eh, también para Jorge Enrique Pérez, eh, Orlando Camargo, Henry José Mendoza, Harold de la O, Jair Ruiz, Julio Robre del barrio El Hipódromo, eh, Julio Rodríguez, El Arma Secreta, también saludos para él, Luis Moreno, Luis Angulo, Ludipap Narvain, Máximo Carran, Milton Zambrano, Noel Aldana, Luis Felipe Caballero, Salazar, Raimundo Villa, dice que el Barranquilla Fútbol Club juega como equipo chico, qué pena con el profesor. Rubén Cárdenas. El Barranquilla Fútbol Club, digo. Sí, sí porque ya perdió. Sí, él perdió con el equipo de Llaneros. Uh -huh. Pero yo, yo siento que se apuraron un poquito con los premios para los jugadores del Barranquilla FC, ¿no crees? Qué sí. cosa, mira los porque resultados. Porque eh, ellos dieron, el Barranquilla eh, FC iba a un momento iba, alto. Desde que dijeron que de pronto se, se convertían. No, pero ni siquiera, Karina. Desde que se anunciaron los premios para ellos. se bajó la Se bajó la vaina. Saludos para Rubén Cárdenas también. Dice, Guerrocha, ¿cómo hacemos para lo que vivi vivimos por fuera del país para que llegue la revista USA? Eh, ahí a través del portal web eh, albundeljunior.com Hacen envíos WhatsApp. internacionales, Rocha. Hay, hay un WhatsApp. Hay un WhatsApp, hay. ¿Qué ok. Qué chévere. Saúl Ortega, un payo juniorista. Víctor Roa, Yeudi Sinojosa eh, desde La Nevera. Hoy ganamos. Yolanda Mengual, también saludos para ella. Y, y Raúl Martínez, saludos desde Soledad, en sintonía. Ok. Rocha, ¿confirmada la alineación para hoy? Sí, está confirmada <laughs> la alineación para Rocha, hoy. Rocha, anda Vamos. muy bien con la alineación últimamente. ¿eh? Vamos a recordarla. Es que hay una novedad. ¿Qué? Eh, Walmer Pacheco va a aparecer en Es ¡Qué buena noticia! Un jugador que sabe lo que es jugar en altura. Sí, eh, Ex equidad. Va... Va a estar Viera, por supuesto. No, yo pensé que iba a ir Jefferson Martínez. Wey. Rosero eh, al lado del señor Ortiz y por izquierda Verasco. Didier Moreno, Jason Gordillo y Giraldo. Va con los veteranos en la media cancha. Los tres en el medio. Los tres en el medio. Eh, señor Cariaco González, Edwin Cetré y Carlos Baca. Él, él va él va a, contra, a esperar a supuestamente a millonarios porque ayer millonario macarister sirve sí, manifestó en la rueda de prensa que por favor hay que el eh, cumplir el tiempo efectivo de juego Hola, mira mira yo 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 soy alguien que prefiere un equipo que propone eh, en cuanto A su fútbol un equipo que busca el resultado un equipo que no se queda eh, atrás, a defender, a aguantar. Yo soy una persona que piensa de esa manera y tiene el, su gusto como alineado de esa manera, Karina. Okay. Pero lo más importante es ganar. Sí, sí. O sea, yo si, yo si, te, si, te digo si tú algo, dices, Mateo, yo no espero ver un partido bonito. Y, y perdóname, pero... Aquí lo se hay, va a jugar a, a no dejarse meter un gol. La diferencia entre un equipo bueno y un equipo eh, campeón. Es que un equipo campeón puede jugar muy bien, pero cuando le toca aguantar, aguanta y lo hace de una manera inteligente. Lo que a mí me molesta es Junior a veces teniendo la oportunidad de proponer y atacar, escoge defender cuando hay la oportunidad de hacerlo, pero ir a Bogotá a atacar a Millonarios como loco y exponerse teniendo obviamente la desventaja. Eh, de la altura, en una final donde ya tienes por lo menos una ventaja de un gol, no es inteligente. Eso lo entiendo completamente. Siendo alguien que quiere que Junior ataque y, y que sea un equipo más ofensivo, uno tiene pero que admitir hacer... eso. Entonces McAllister silva a empezar sí. a decir que no, que Junior tiene que tener el, el tiempo efectivo, bueno. Por Dios. No. No, no, yo yo estoy... Como si Millonarios nunca como si Inaris nunca haya aguantado... Dale los y, tres y, pelos y, y, al gato. Una Exacto, presión perdón. para el árbitro. Bueno, sabemos que el árbitro es Roldán. Y Roldán es un árbitro, por lo menos lo que yo puedo decir, que no las falticas no las cobra. Y una de las cosas que más sufre Millonario es que esas falticas porque sabemos que Daniel Reyes es un chaucero. No, y, y, y Daniel Ruiz es un jugador. Que va, en baja, va a embajar ahora mismo. Va a embajar, pero en, en parte por su juventud es un jugador que se trae a la magia bastante. Entonces, hay que no hay que respetar mucho a Ruiz. Yo, yo los partidos que he visto donde Ruiz está completamente apagado es cuando eh, las defensas se, se lo, lo confrontan físicamente y después el hombre se apaga. Ese es el tema con lo que te digo. Entonces, eh, vamos a ver. Eh. Entonces, hay que. Hay que obviamente ser pragmáticos porque, uh -huh. por el contexto del partido, Cariana. A la misma vez, yo creo que hay una diferencia entre sentarse atrás y dejar el, el resultado al, al universo, no, al destino, al azar, y hay una diferencia también en tener un plan preciso y inteligente de cómo aguantar la presión y después devolverlo. Y muchas veces Junior, cuando se pone a, a, a defender y aguantar para conseguir el empate, cuando necesita un empate, no tienen todo el plan. El plan queda completo porque aguantan, aguantan, pero después, cuando tienen la oportunidad de contragolpear, no saben qué hacer. Y hoy en día, incluso, ser defensivo no solo es sentarse atrás con dos líneas de cuatro como le gusta a Comezaña y aguantar la presión del, del rival. Hoy en día los equipos caninas se están defendiendo con la pelota. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que antes era una estadística ofensiva, que es la posesión, la cantidad de tiempo que tú tienes, que tú retienes la pelota, se está convirtiendo en, un, en, un, en una estadística def defensiva. O sea, ahora tener la posesión es un acto defensivo. Entonces, hay maneras de defender reteniendo la pelota. Y yo espero ver. Esa, esa táctica también del lunes, porque tienen algunos jugadores que lo pueden hacer. Juan Carlos, ¿cómo ¿tú alcanzaste a ver a los jugadores el día de ayer, antes de irse? Ellos, eh, por lo menos esta mañana. Esta mañana, ¿y cómo los viste? Están de buen ánimo. No, eh? son más relajados que, que Guti cuando está comiendo. <laughs> Falso. Ellos, falso, ellos están falso. tranquilos sobre todo porque tienen un no, gol y, a su favor no y aparte karina ayer comesña y viera estaban más relajados en esa rueda de prensa la, el nerviosismo mm -hmm. lo, lo mostraba más que todo era gamero y, y, y porque y ellos son los que tienen que demostrar claro, porque Pero, es que... y más preocupados por lo que por lo que pueda hacer junior o sea que no que porque hay que ser más efectivos con el tema del, del como el tiempo el tiempo es, efectivo tiempo efectivo de juego eh, ellos tienen que, que eh, eh, Junior, el igual objetivo. me suena excusa que después decían: Ay, como Junior se echó atrás y, y nosotros no pudimos hacer un gol. Oye, pero es que ustedes se acuerdan, hasta cierto punto a nosotros nos conviene que, que no den cinco pesos por nuestro equipo. Sí, mejor. Tú así. sabes, porque cada vez que dicen los del interior que ese es el equipo, que el mejor equipo, es como si estuvieran echándole una maldición Totalmente. mira lo que pasó desde que desde que lo dijeron que millonarios era el equipo que esto que lo otro y mira lo que le está pasando que la liga le quedó pequeña Qué combinación no, no, un costeño que, diciendo de millonarios es eso. que no en serio o sea, ¿no? yo espero que los de millonarios cogen esto como una crítica constructiva porque realmente no lo estoy diciendo para para eh, para perratear a, al equipo porque yo creo que pensando fríamente le conviene al fútbol colombiano tener sus equipos grandes en la mejor posición. Pero, pero si tú analizas, Rocha, el ambiente que hay, la manera de pensar que hay en Millonarios, en cuanto a la hinchada, en cuanto a los jugadores, es una actitud hasta, hasta mediocre. Porque el comentario de quién fue el que dijo que, que esta liga le quedó... Eh, Tito Puchetti. Fue ¿Pues Tito Puchetti por, por, por Twitter, Twitter okay. que lo sí, ahí para Oye, no él, él no, él no es, de él es de calamar. Es de, es calamar, es un de calamar. Okay, él, sí, Tito Puchetti es eh, costeño, pero no es pro-juniorista propiamente o sí. No sé, porque es bueno. que él su carrera la ha hecho allá. Bueno. No por importa. Eso es que no, Benjamín no no importa. quiere Mateo que no se le diga, que se le diga así a Titanes, por cierto. Si pero pero Karina, <laughs> lo 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 eh, lo, lo, los prejuicios o, o no prejuicios de Tito Pugetti es lo, lo menos importante. Él empezó a decir que pasa lo que pasa con Millonarios, la liga le quedó chiquita a Millonarios, aunque ellos no ganen el título. Y eso es como crear la, la justificación para no conseguir el objetivo antes de fracasar. No, o sea, y además, Mateo. Y siento que Más Silva, es, Silva está haciendo lo mismo. Es ponerle presión a los jugadores. Están dando sí, él, él está, una estela como que si no ganamos es porque Junior Exacto, el equipo que, se echó que atrás. Junior jugó. Es, Jueguen ya, y ya, ¿qué es eso, que es lo que. Eso es una mentalidad de, de perdedor, en serio. Empezar a ya a crear justificaciones cuando ni siquiera has perdido todavía. Eso es una mentalidad perdedora. Juan Carlos, eh. ¿Siempre se consigue, se soltaron más boletas? o, o ¿Qué pasó sí, ahí? Sí, había un remanente de 2.000, 2000 entradas. Pero eh, eso debió haberse fumado así. Sí, sí, no. Eso, se, se fumaron. Mucha gente de Barranquilla viajó a, a Bogotá. A Bogotá eh. Inclusive, Debe estar Henry Torregrosa con cualquier cantidad de gente de acá no, de la ciudad el, en y su el, casa. y, y, y Millonarios ha pedido, más bien la logística de, de Millonarios ha pedido que la gente vaya vestido ya sea de, de blanco o de azul. No, no van a permitir la eh, a, a cualquier indumentaria que haga referencia al equipo barranquillero para okay. evitar problemas. Sí, sabemos lo que puede pasar donde Junior Ganner están expuestos nuestros queridos coterráneos. Sí, ¿qué capacidad tiene el campín? ¿Cuánto? ¿35 mil personas? 35 mil, 38 mil. Casi, no casi 38 mil. Persona. Y cómo estaba la cancha, se ha dicho. O, la cancha es un desastre. Llevaba, do, llevaba dos días que no llovía en Bogotá, pero hoy está lloviendo. Está lloviendo. Sí, en la, sí. sí, sí precisamente hoy. Y, y, lo, y lo más lamentable es, después de ese partido viene el, eh, es que va a haber un concierto y la cancha va a estar peor, porque se va, va a jugar los cuadrangulares y va a estar Santa Fe y Millonarios. 39, personas. Bueno, en el 39 foro mil personas del lado No hay nada. Eh, bueno, tenemos también Karina una estadística sobre cómo le ha ido a, a Junior sí, como visitante. Ben sí. No sé nos si hablara un poco de eso. ¿Qué pasó? Por... Tengo un problema con el equipo. Con ah. el equipo. Celular. Perdió. Per... No, no, tengo Pensé un problema. Que te lo sabías de memoria, Benjamín? No, no, te ¿Cómo, de memoria. bueno, ¿cómo le con ha ido? Fresh. Ay, Dios mío, en serio, Benjamín. Bueno, mientras, mientras que Guti busque la, la estadística, yo le cuento una historia del día del pene para conectarlo también. Ah, con bueno, el que no hemos hablado de ¡No! Eso. Oye, ¿y tú sabes que una ese historia. día, como tú le llamas, es el 26 de abril? El 26 de abril. Bueno, yo tengo una historia relacionada con eso. Un ah. amigo me escribió, mi me hijo oh, Mateo. Yo estoy tragado con esta pelada. Pero hace rato, o sea. Yo y ella no, no tenemos nuestros encuentros. Ya. O sea, la vaina se enfrió. Intimamos. no intimamos. La vaina se enfrió. Las cosas iban bien, pero la vaina se enfrió. Eso, eso a veces ocurre. Entonces yo le dije, bueno, a este amigo, bueno, hoy es el Día Internacional del Pen. ¿Qué ¿Por qué no le mandan un mensaje a ella diciéndole, hoy, felicítame en mi día? ¿Y cómo le fue? Y el amigo. Se llevó un cachetón. Yo Bueno, el amigo, él dijo: Joda, Mateo, tú eres un genio. Le voy a mandar ese mensaje a la pelá. ¿Tú querías ese amigo o lo odiabas, Mateo? Después te contaré cómo me fue. ¿Cómo? ¿No vas a decir qué pasó? No, 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 no. Él me dijo a mí: Me parece bien el plan. Yo te cuento cómo termina la vaina. Ajá. El man me escribe, joda Mateo. No te me recuperaste. No, 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 no funcionó. Yo le verdad? dije, mi amor, hoy es el día del pene, no me vas a felicitar. <laughs> y e ella me contestó, dice el amigo mío. Ella me contestó. A tu pene sí lo felicito, pero a ti no. <laughs> en serio. Estás hablando en serio. O sea que eso definitivamente se... Y él, y él la bloqueó. Se acabó la historia de amor, 100%. Bueno, Benjamín, rápidamente okay, okay. la estadística del Junior. Junior desde el 2003 se ha, ha tenido enfrentamientos finales en cerrando de, visitan de, de visitante Con el Once Caldas en el 2003 se perdió un hacer. 5 a 2 con Nacional en el 2004, Campeón Junior. 2, 2 a 1 perdimos con Once Caldas en el 2009. 1 a 0 con Equidad allá en Bogotá. Aquí se ganó 3 a 1, Campeón Junior y Once o Caldas. O sea, el punto Gutiérrez es que el Junior cuando juega de visitante en una final. o juega no cuando juega de visitante. Juega... No, tiene nueve títulos no fue la pregunta que te hice Guti. tiene nueve títulos de las 20 de las 20 veces de visitante de visitante cuando sí. le toca terminar sí. o sea cuando le toca terminar de visitante cerrar la llave sí, sí, pero wow. entonces, ha ganado casi la mitad del, del, de, sí, de la final no sí. casi la mitad casi la mitad es si lo que faltó uno. No, benjamín dice casi no no casi la mitad fal fal sí. faltó uno faltó nueve nueve de veinte 20, 20. 20. No, 20. Ah, sí, tienes toda la razón perdón ¿Qué que puede ser hoy Ah no pues, es 21. No, o sea por ejemplo Hoy es la 21. Sí. partidos con Santa Fe en Copa Colombia, hablemos de Copa mm. Colombia se es... ganó 1 a 0 allá, también con Medellín se empató 1 a 1 allá y, y, se aquí, cerró y aquí. aquí ganó Junior con goles de quién fue? No fue Harlan y Titeo. Sí. Pero pero guti estás hablando de 20. Finales en general. Sí, 20 sí. En general, finales. Oh, ok, pero entonces. Pero, okay. Lo que pasa es que ahí están general, lo, de, lo, de, de lo del título, lo de la liga, y de, todo, copa, de liga ah. y de copa. Está todo De liga y de copa y superliga. ¿Cómo le ha ido cuando Junior tiene que terminar en, de visitante? Ha ganado nueve. Ha ganado nueve. Hablando de eso. Ha terminado? O sea, las nueve veces que ha ganado sí, ha, ha terminado de visitante. de visitante. Sí, claro. Las nueve veces que ha ganado. Bueno, ejemplo, con América terminó allá. Campeón la Superliga. Con Pasto terminó allá, Liga Colombiana, campeón. Con o Tolima sea, terminó allá por la por la, la, por Superliga. la Superliga. O sea, de visitante. Campeón. O sea, Junior cuando necesita empatar en no, altura no pierde. Lo consigue. Lo consigue. Ah, bueno, cuando necesita empatar. Cuando, sí. necesita empatar, cuando necesita empatar. o ganar. O ganar. Ah. Aunque sí. ha perdido partidos, Se necesita definir, definir. Por ejemplo, mira, eh, con, eh, ha perdido partidos. Por ejemplo, el 5 a 2 con Nacional perdió mm. allá en Medellín. Se pero a se puso una penalti. penalti y Junior ganó. Se nos acabó el tiempo. Hoy juega Titanes también. No, hoy no. ¿Cuándo juega Titanes? El viernes mañana. a las 6. ¿A qué hora? A las oh, 5.30. No, no. yo pensé que era jueves. Y eh, yo también. Es yo también. Que, pero hoy, sí, sigo, lo, hoy tenemos también otro partido de la Liga de Básquetbol. Uh -huh. Corsario contra Piratas. Corsario. Los cartageneros también son ahora mismo locales en Barranquilla. ¿A qué horas? En 7.30 de la noche. Ay, ay, ay. Ojalá que haya gente para ese grupo porque con lo de Junior y, 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 y lo de ayer fue. La cosa va a estar difícil. Un, el río Bogotá, por eso es que está lloviendo en Bogotá. Que llante. Titanes en el primer cuarto le empacó 32 a 3. <laughs> no, bueno, ojalá que Junior repite. Oye, y los <laughs> Phillies bombardeó a los Astros. <laughs> Hablamos de eso en el Clinton. ¿Cuánto va a ser? 2 a, 2. 2 a 1. 2 a, uno? ¿2 a 1. dos a uno. Sí. Se, Se está poniendo buena. Se nos acabó el tiempo deseándole lo mejor para la gente del equipo Juniorista. De verdad que, que, que den su mejor. Que la, que la tiren toda y que nos traigan ese título de vuelta a casa. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa. Señoras y señores, vamos a decir que este es uno de los principales patrocinadores del programa. Dice: El Dios de Israel bendice a los que en él confían. El Dios de Israel bendice a los que en él confían. No, no olviden este, este versículo, muy importante. Cuando se sientan pesados, cargados, cuando sientan que hay una pared de fuego frente a ustedes y que parece imposible saltarla, Déjenle ese trabajo a Dios. Apéjenle porque uno a veces quiere, uno no quiere dejarse ayudar, que vaina. Apúntenle a Dios con toda la fe del caso. El man responde. Ay, señores, se acabó el time. Satélite, <laughs> satélite, satélite.